la presunta respuesta en algunos puntos concretos. Por ejemplo, en la necesidad de recuperar la noción, el concepto de escuela, la noción, el concepto de la cultura, la noción y el concepto de la palabra, de la inteligencia, del conocimiento, del hombre y del maestro. Vamos pues a centrarnos en estos puntos a modo de ejemplo. Ciertamente, como ya hemos dicho, no hay aquí una pretensión de exhaustividad. ¿Por qué decimos que es necesario recuperar la escuela? Porque la escuela, desde el punto de vista etimológico, significa ocio contemplativo. Si algo define a la escuela, es el ocio contemplativo. La preeminencia de la vida contemplativa es precisamente la naturaleza de la escuela. Esta palabra, de la raíz griega, también de procedencia latina, en ambos idiomas frontales significa lo mismo. Ahora bien, ¿qué es este ocio contemplativo sin el cual no hay escuela? Ha sido Joseph Piper, en una obra clásica que se llama justamente El ocio y la vida intelectual, el que nos ha dado la pauta para entender esta noción preciosa de ocio contemplativo. Y se vale para eso Piper de una analogía. Dice el pensador alemán que así como el templo es el espacio que se sustrae a la productividad y al lucro y que se dedica y se consagra exclusivamente a Dios, al culto a Dios, así también el ocio analogado al templo es ese espacio interior, ese espacio dentro del espacio interior, es esa interioridad en la cual no tiene lugar el lucro o el interés o el aprovechamiento o el pragmatismo o el gusto interno, sino que es el espacio interior donde mora, como diría San Agustín, el apetito ordenado por la verdad. Si la escuela no es ocio contemplativo, deja de ser aquello para lo cual fue fundada. Pero a su vez nosotros tenemos que ser plenamente conscientes de que de esto estamos hablando cuando hablamos de ocio contemplativo. No de pereza, no de holgazanería, no de divagación, no de pérdida de tiempo, no de emulaciones vagas, sino de búsqueda ordenada de la verdad, del bien y de la belleza. Hay por allí un soneto de Shakespeare en el que dice: veo mejor si cierro más los ojos que el día en que lo veo diferente. Y parece, como siempre, que los poetas aciertan con las definiciones. Veo mejor si cierro más los ojos que el día en que lo veo diferente. Metáfora de este ocio contemplativo que estamos rehabilitando y reivindicando como categorización de la escuela. El hombre debe dejar de ver lo baladí, lo banal, lo trivial, y ver lo permanente. Y para ver lo permanente, y aquí la metáfora poética, se necesita cerrar los ojos. Es decir, volverse ciegos para el mundo, pero visualizadores de aquello que el mundo quiere. Para esto nació la escuela, para esto existe la escuela. Para cultivar, para ejercitar esa luz intelectual plena de amor, que es el Dante, amor del mismo bien, pleno de la alegría, alegría que trasciende todo dolor. Todas las concepciones pedagógicas modernas tienen este común y oprobioso denominador, que viene el carácter ocioso y contemplativo de la escuela. Entonces, hace de la escuela un torbellino, un frenesí
una búsqueda de salidas laborales, independientemente de las justificaciones legítimas que estas salidas tengan, pero todas estas definiciones de escuela hieren, y además hieren de muerte, a su verdadera identidad. Para nosotros, que somos católicos, la escuela es el lugar donde dos o más están reunidos en mi nombre, tal como lo enseñó nuestro Señor. Pero además, donde dos o más están reunidos en mi nombre, precisamente para elegir esa mejor parte. Recordarán ustedes aquel pasaje magnífico del Evangelio de San Lucas, en el cual nuestro Señor visita a Marta y a María. Nuestro Señor le dice a Marta: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas, pero solamente es necesaria una. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada. Esa mejor parte que ha elegido María es la presencia de la vida contemplativa. Mejor parte que ya había sabido elegir Sócrates, cuando momentos antes de su encarcelamiento y de su muerte, él se despide de los suyos y le dice: he aquí que vosotros partís y yo también parto. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Pues esto únicamente lo sabe la divinidad, contesta enigmáticamente Sócrates. Tanta razón tenía Sócrates que 4 siglos después, la verdadera divinidad, el Dios verdadero, el Dios trino, tuvo la deferencia y la curiosidad de dar una razón al maestro griego. Marta, Marta, María ha elegido la mejor parte. Entonces, la recuperación de la escuela por la que estamos pregando no es la recuperación de una estructura edilicia o de una estructura jurídica o administrativa, por muy importante que sean estas recuperaciones, las envías por muy urgentes y meritorias. Estamos tratando de hacer un caso a aquella voz de capital cuando nos pide volver a la forma. Pues bien, volver a la forma de la escuela es volver a definir la escuela como el lugar del ocio contemplativo. Y volver a definir al ocio contemplativo en términos cristianos, en términos eminentemente evangélicos. Junto con la escuela, es necesario restituir la forma a la cultura. ¿Qué nos ha dicho o qué no se dice en nuestros días acerca de lo que es la cultura? Se ha probado ya todo, queda por probar la verdad acerca de la fin. Y la verdad es que la cultura es una noción que supone, esquemáticamente hablando, 3 modos de cultivo: un cultivo interior, un cultivo exterior y un cultivo vertical. El cultivo interior es aquel que realiza el hombre, aquel que realiza el sujeto, la criatura, cuando es capaz de volver sobre sí mismo, como decíamos antes, buscando la verdad. Recordarán ustedes aquella frase austriana, tan famosa: no salga de ti mismo, vuelve a ti. En el hombre interior mora la verdad. Pues bien, este cultivo interior no es otra cosa más que un volver sobre ese mismo para hallar esa verdad que Dios ha colocado en nosotros, que nosotros estamos en condiciones de descubrir. Esa verdad que no es otra cosa más que Dios mismo. Pero la cultura no es solamente un cultivo interior, aunque sea el primer modo de cultivo. También es un cultivo exterior, es un cultivo adentro, hacia afuera. Este cultivo hacia afuera, a su vez, tiene 2 dimensiones. El hombre se vincula con otros hombres y el hombre se vincula con las cosas. El hombre no puede vincularse con otros hombres
sino ha apreciado primero el valor de la alteridad, el valor de la proximidad. Pero la única manera de captar verdaderamente la alteridad y la proximidad es entrar evangélica, porque Cristo es que nos ha enseñado qué es el prójimo, quién es el prójimo, a quién debo llamar mi prójimo y cómo debo amar mi prójimo. Cualquier otra noción de proximidad o de alteridad mundana, como la que se presenta en nuestros días, es falsa. Hay en el hombre una posibilidad de cultivo interior, del hombre respecto de otros hombres, pero para que exista en plenitud ese vínculo con la proximidad y con la alteridad, ese prójimo, ese alter, ese otro, debe ser un hermano filiado de Dios verdadero. Si la hermandad no reconoce la paternidad común de Dios en el interior, es fraternidad masónica, es fraternidad filantrópica. Y si la alteridad con la proximidad no se enraiza en el mismo Cristo, también es una mera proximidad solidarista de contornos y de perfiles meramente humanos y terrenos. Está muy bien entonces que miramos a la cultura, además de como un cultivo interior, como un cultivo exterior, pero siempre y cuando sepamos qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que nos estamos proponiendo cuando proponemos este contacto del hombre con nuestros hombres. Pero también decíamos que el cultivo exterior es contacto del hombre con las cosas. Y las cosas, paradójicamente, no son tantas cosas o cualquier cosa. Los romanos, que algo entendían de esto, definían a la cosa, la res, como la realidad cargada de sentido, premiada de significación. Entonces, la comunicación o el vínculo del hombre con las cosas también tiene algo de sacro. Por eso el apóstol San Pablo dice: todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Hay un encarnamiento sinfónico, armónico. Todas las cosas son vuestras, sí, pero vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Y otra vez San Agustín nos explica en el misterio: vemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ve. Amamos las cosas porque existen, conocemos las cosas porque existen, pero las cosas existen porque Dios las ha creado, porque Dios las sostiene con su divina mirada. El hombre culto es aquel que es capaz de aquel cultivo interior que decíamos al principio, de este cultivo interior que se dirige a otros hombres, fundando en el Evangelio la noción de proximidad o de alteridad. Pero también el hombre culto es aquel que sabe dirigirse a las cosas, no cosificándose, sino rescatando de las cosas el significado natural que Dios les ha impreso. Hay aquí también un poema de Rilke que nos permite entender esta noción del trato del hombre con las cosas. Rilke habla de la genciana, una flor difícil, que solo crece en la cumbre escarpada de los montes. Y dice Rilke: cuando subes a lo alto de una montaña, no distraes al que quedó en el valle como prueba de que has estado en las alturas un puñado de tierra, porque un puñado de tierra también encontrará en el valle, en la llanura, como prueba y como testimonio de que has ascendido, le trae la genciana, a modo de tributo, esa flor bellísima que solamente allí, en el pico más escarpado, puede crecer y misteriosamente mantenerse intacta. Entonces, este contacto del hombre con las cosas, que hace al hombre culto, es el contacto que metafóricamente nos está proponiendo Rilke: la ascensión, la marcha ascendente, para poder rescatar y recuperar el verdadero significado de las cosas. Tal vez ustedes recuerden aquel pasaje de Saint-Exupéry, el más distinguido de sus libros, el del Pequeño Príncipe, cuando Saint-Exupéry se dirige al montón de rosas
y les dice: soy bella, pero estáis vacías, no se puede morir por vosotras. En cambio, hay una, que es la que yo tutelé, la que conservé, la que preservé, la que cuidé debajo de un piojo. Pues bien, esta es única, esta es irrepetible. ¿Por qué? Porque ante ella ha existido un cultivo, frente a ella ha existido un cultivo. Tenemos pues que recuperar la cultura en su dimensión de cultivo interior y en su doble dimensión de cultivo exterior, del hombre al respecto de otros hombres y del hombre al respecto de las cosas. Pero tal vez recuerden que decíamos al comienzo que para que la cultura sea plenamente recuperada, no solamente hay que rescatar el cultivo interior y el cultivo exterior y su doble vertiente, sino el cultivo vertical. Y es aquí cuando la cultura se vuelve verdaderamente capacidad puntual, capacidad religiosa, orante, impetrante, litúrgica, laterética. No puede existir, porque es una contradicción en sus propios términos, la cultura laica. La laicidad conspira contra la cultura, la caricaturiza y la parodia. La verdadera cultura termina siendo, por encima del cultivo interior y del doble cultivo exterior, la verdadera cultura termina siendo un cultivo vertical, es decir, alabanza a Dios. No tendremos hombres cultos, no obtendremos hombres cultos si no rescatamos esta triplicidad significativa de la cultura. Así como no tendremos forma educativa recuperada si no somos capaces de vislumbrar esta naturaleza ociosa y contemplativa de la fe. La otra noción que es importante reivindicar y rescatar es la de la palabra. Aquí, en Tucumán, ¿qué puedo decir yo que más ha dicho el padre que ti sobre la palabra violada, sobre la palabra herida de muerte, ultrajada? Pero tal vez haya algo que el amado del Padre Petit podamos recordar esta noche. El hombre es capaz de expresarse en forma oral, escrita y gestual, porque primero es capaz de pensar, pero el hombre es capaz de pensar porque primero es, lo cual, dicho en términos pretendidamente filosóficos, supone decir que el ser precede al pensar y el ser y el pensar precede a la expresión. Por lo tanto, no podemos ni debemos descuidar el valor de la palabra, porque cuando atacamos a la palabra, estamos atacando al pensamiento que se funda y al ser. Y así que Neruda, en el prólogo de su famosa gramática, le dice al emperador: siempre la lengua fue compañera del imperio. Si quiere su majestad cuidar el imperio, ve la lengua, ve la palabra, custodia la palabra, proteja la palabra. La palabra no es solamente sonoridad. La palabra no es solamente un ruido. La palabra es voz, es decir, voz animada y vivificada por el alma. Y solo si somos capaces de hacerle frente a la guerra semántica que hoy nos domina y que destruye intencionalmente los significados de las palabras, destruyendo el pensamiento y el ser en que esa palabra se funda, solo si somos capaces de este enfrentamiento, podremos decir que estamos buscando la verdadera forma del acto educativo. Esta palabra ultrajada, decía el padre Petit, necesita el remedio del silencio. Casi diríamos que necesita de la dádiva, de la limosna del silencio. Porque
Porque el silencio es la verdadera maldita palabra. Por eso, una antigua letanía medieval llamaba a María Santísima Madre Muda del Verbo que calla. Y en la antigua liturgia de la Rochuela se rezaba en medio del silencio de la noche, nos nació la palabra. Esta palabra que define, esta palabra que convoca, esta palabra que embellece, esta palabra que rescata las esencias cautivas, esta palabra que nosotros necesitamos entregarles a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, como el gran trofeo de la civilización que ha declarado la abolición de la palabra humana. La palabra humana hoy ha sido reducida a su mito cultural, a blasfemia, a grosería, a guardería desposada. La palabra humana es una mueca grotesca en los labios del común de los habitantes de esta irreconocida Argentina. Pues entonces es tarea nuestra también, si queremos hallar esa forma perdida de la educación, es tarea nuestra rescatar el valor de la palabra. Y junto con el rescate de la escuela, y con el rescate de la cultura, y con el rescate de la palabra, corresponde también intentar el rescate de la inteligencia. Porque también aquí se ha dado que será un fenómeno trágico. Las modernas concepciones pedagógicas prevalentes reducen, por ser reduccionistas, reducen la inteligencia a una mera capacidad adaptativa. La inteligencia no sería otra cosa más que un mecanismo de adaptación y de asimilación. Y si bien es cierto que la inteligencia sabe tener una capacidad adaptativa, no toda capacidad adaptativa es inteligente, porque para que el hombre se adapte inteligentemente, esa adaptación tiene que llevar la prevalencia de la verdad. Adaptarme al mundo sacrificando la verdad es una mala adaptación. Por el contrario, inadaptarme al mundo, como si adaptara Don Quijote, hasta el punto que Cervantes dice, que decía que él parecía que otros hombres de los que se usaba, no estaba de moda Don Quijote. Pues solamente si nosotros nos adaptamos, guiando nuestra adaptación por una parte de la virtud de la prudencia, que se llama soberbia, solamente si nosotros nos adaptamos de este modo, podemos decir que nuestra adaptación es inteligente. Pero aún así, la inteligencia no se limita a esta capacidad adaptativa. Hay algo más profundo que define la inteligencia humana. Por lo pronto, la abstracción, el abstraer, es la capacidad y la posibilidad que tiene el hombre de separar, de distinguir, de diferenciar, de jerarquizar. Y hemos llegado al absurdo de que esta nobilísima e inherente y propia facultad de la inteligencia, que es la abstraer, hoy está prohibida por ley en la Argentina. La ley antidiscriminatoria impide al hombre discriminar, cuando discriminar significa precisamente eso: distinguir, separar, jerarquizar. Distinto es nosotros, discriminamos injustamente, porque el acto de discriminación injusta es un acto de la inteligencia con resonancia y con connotaciones morales, pero no así el acto de discriminación injusta. Por eso la famosa fallada con el moreno, cuando el moreno la reprocha a Fierro lo que han hecho los hombres por los de su color, el moreno le dice: cuenta que el color Dios hizo al hombre primero, más los grandes
todos altaneros lo mismo que lo comida, hasta de llamarlo comida, y solo le dice negro. Y Fierro le retruca al tanto, como buen gaucho mareador. Dios hizo hablando del negro, si dejarán los mejores. Les mandó iguales dolores bajo una misma cruz, mas también son la culpa de divinos dolores. Esto es lo que se llama discriminación justa. Esto es lo que se llama astraer, sin la cual no hay vida interventiva posible. Pero además de la atracción, la inteligencia es intus leere, capacidad de leer adentro. No hay vida de la inteligencia si la inteligencia no lee las esencias de las cosas. Si la inteligencia no descubre y no contempla las inteligencias de las cosas. Y otra vez volvemos a recordar el tema ético, el tema anterior de la palabra. Solamente la palabra que define puede hacer posible este acto honorable de la inteligencia, que es el intus leere. Solamente cuando el hombre se atreve a llamar a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino, y gritar desde los pecados para que escuchen hasta las piedras que el pan, pan y el vino, vino. Los romanos decían que hay una relación irresistible entre el nomen y el numen, es decir, entre la palabra y la luz de la divinidad. Cuando se da la palabra, cuando se entrega la palabra, cuando se ofrece la palabra, el hombre sella un pacto invisible con la palabra. Y si esto era así para los romanos, ¿cómo no hacerlo para nosotros que creemos en Dios, que es la palabra hecha carne, no es lo hecho carne? Un episodio que parece sacado de la ficción, pero que es real, de la antigua Roma, nos muestra a Marco Atilio Regio en plena guerra pública, diciéndole a sus captores que lo dejen en libertad y que él irá ante el Senado romano a convencer a los senadores de que abandonen la guerra. Les da su palabra. Y como los cartagineses sabían el valor que tiene la palabra en el mundo romano, lo dejan en libertad. Marco Atilio Regio sale del campamento cartaginés, llega al Senado y hace exactamente lo contrario. Les dice a los senadores romanos: yo estuve prisionero de Cartago, sé cuáles son sus posiciones, su destacamento, su fuerza, ataque y salve a la patria. Y así fue. Pero Marco Atilio Regio había violado la palabra, había quebrado esa alianza entre el hombre y el numen y volvió al campamento cartaginés, sabiendo que lo guardaba un castigo crudelísimo. Marco Atilio Regio fue crucificado por traidor, pero por leal a la palabra empeñada. Entonces nosotros tenemos que rescatar también esta noción de la inteligencia, no solamente bajo la lupa reduccionista que ve la inteligencia una mera capacidad adaptativa de acomodación y asimilación, sino que tenemos que rescatar la inteligencia como la maravillosa posibilidad que tenemos de este abstraer, de este separar, distinguir, definir, crear mensaje y identidad, justamente, y este intus leere, este mirar adentro, este descubrir las cosas como si estuvieran recién salidas de la mano de Dios. Hablamos, pues, de la escuela, de la cultura, de la palabra y de la inteligencia. Pero quiero decirles también que nosotros tenemos que rescatar, si nos proponemos recuperar la forma educativa, la noción de conocimiento. En el mejor de los casos, hoy se acepta que el hombre es portador de un conocimiento sensible. Pero por lo general, el conocimiento sensible que se le adjudica al hombre, que por cierto existe, se limita a los sentidos externos, olvidando a los educadores de que además de los sentidos externos, el hombre posee sentidos internos, como la memoria, como la imaginación, como el sentido común, como la conciencia.
un manojo de conocimientos sensibles externos. Está muy bien que así sea porque es el punto de partida, pero no es el punto de llegada. Y tras ese manojo de conocimientos que apuntan a la captación solamente por vía de los sentidos externos, se atrofia la vida de los sentidos internos. Pero hay algo más. El hombre no solamente tiene un conocimiento limitado a los sentidos externos o internos. Por encima del conocimiento sensible está el conocimiento inteligible, es decir, el conocimiento de lo sustantivo, el conocimiento de lo esencial, el conocimiento de lo normativo. Y por lo tanto, hay en el hombre una capacidad gnoseológica que no se agota ni en los sentidos internos, ni en los sentidos externos. Hay en el hombre una poderosa capacidad gnoseológica que se alza y que se encumbra, que es capacidad gnoseológica inteligible, saber lo que cada cosa es, distinguir la verdad, el bien, la belleza. Ese noble arte de las divisiones que tanto decía por tanto José, ese nobilísimo y partido hábito de las divisiones. Pero este conocimiento humano tampoco se agota en la ratio, es decir, en el conocimiento racional. Santo Tomás distingue las suas contragentiles entre la visio cognitionis y la visio comprensionis. ¿Qué quiere decir esto? Uno es el conocimiento racional, está muy bien que exista, el hombre es un ser racional, pero además, el hombre es portador de una capacidad gnoseológica superior, ese conocimiento que llama Santo Tomás de visión comprensiva, omniabarcadora, intuitiva. El hombre es capaz de un conocimiento poético. El hombre capaz de un conocimiento histérico, de así el daño irreparable que se le hace al conocimiento humano cuando se le niega la vida puntual, la vida histérica, la vida contemplativa, cuando se le niega la plenitud de la belleza litúrgica en aras del racionalismo o del prosaísmo o de algo todavía más bajo. Si queremos entonces rescatar el acto educativo junto con el rescate de la escuela, de la cultura, de la palabra, de la inteligencia, tenemos que rescatar la noción de conocimiento. Una recta nociología no puede adoptar el conocimiento humano en los sentidos externos o internos. Por muy importante que estos sentidos sean y son, los subrayo, no quisiera yo caer esta tarde en cierto angelismo gnoseológico, no somos ángeles. Y bien decía Aristóteles que nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos, de modo que nada tenemos contra el conocimiento necesario por vía de los sentidos. Pero estamos haciendo una apelación. Y la apelación es que no reduzcamos el conocimiento humano al conocimiento puramente sensible, aún en su fase doble de sentidos internos o externos. Que seamos capaces de reconocer la existencia de un conocimiento que es racio, pero de un conocimiento que también es intelecto. Está sucediendo algo grave al respecto de nuestros días. Muchos docentes se preguntan, nos preguntamos, ¿cuál es la causa del fracaso escolar? O más específicamente, si lo permite, ¿cuál es la razón por la cual hoy ya no se pueden dar ciertos temas? ¿Por qué hay ciertos conceptos o nociones? ¿Por qué incluso hay ciertas asignaturas que parece reacias y hasta hostiles al niño y al joven de nuestros días? Caben muchas explicaciones,
por este desborde desordenado y endurecido de las herramientas audiovisuales que hoy están potenciadas hasta el infinito. Pero que esta hipertrofia del ámbito audiovisual ha traído un fruto amargo, que es la atrofia del ámbito metafísico, por medio del cual el hombre precisamente puede hacer esto por lo que estamos reclamando. Ahora bien, si es verdad que lo es, aquello que dice Santo Tomás, de que el ámbito es una segunda naturaleza, ese muchacho, ese joven, ese chico, con esa hipertrofia del ámbito audiovisual y esa atrofia del ámbito contemplativo, padece un cambio en su propia naturaleza. Un cambio que lo vuelve reacio a poder recibir ciertos contenidos y ciertos bienes. Entonces, hasta que no localicemos la causa honda, íntima y profunda del fracaso, tampoco vamos a poder solucionar este problema educativo. Hay que volver a crear hábitos virtuosos. Y uno de los hábitos virtuosos que necesitamos volver a crear es la implantar, diría yo, es el hábito metafísico, el hábito de la distinción, de la jerarquización, de la definición, el hábito de la captación de las esencias de las cosas. Esto urge, esto es perentorio, esto no es optativo. Ha sido Sartori que ha hecho un diagnóstico triste, pero certero, de lo que él llama homo líderes. El hombre que vive viendo, que conoce viendo, pero que reduce todo su conocimiento a un sentido externo, y que se le quita ese sentido externo, no digo ya el caso trágico de ceguera, sino simplemente el caso tragicómico como los cortes de luz, ese hombre se queda perdido, porque la única vía nociológica que le han dictado es la visual. Por lo tanto, urge también recuperar la plenitud de la noción del conocimiento humano. Y he dejado para el final, por la importancia que atribuyo, dos nociones, dos de esas formas que el padre Castellano quería recuperar: el concepto de persona y el valor del maestro. Hace unos años se puso de moda hablar de la educación personalizada. No es este ciertamente el momento para plantear objeciones a un esquema pedagógico que tenía sus fallas. Simplemente quiero decir algo elemental. No es la educación la que personaliza. Es la persona la que hace posible el acto educativo. Pero si la persona es la que hace posible el acto educativo, cuidado con confundirnos en la definición de persona. Los griegos aportaron lo suyo a esta definición. Ellos buscaban un arquetipo que era el hombre teorético, el hombre contemplativo, como ya hemos visto. Y lo lograron. La paideia griega fue una conquista de ese modelo, de ese ejemplo, de ese pensado, que era el hombre teorético. Los romanos también nos dejaron su legado. Ellos buscaban un arquetipo antropológico, el hombre cóndito, el hombre capaz de fundar material y espiritualmente. Ese era el sentido verdadero y pleno del hombre cóndito, del verbo fundar. En el Antiguo Testamento también hay un modelo antropológico valiosísimo, el homo viato, el que está en camino, el que peregrina, sabiendo que hay un punto de llegada. No es peregrinaje por el peregrinaje mismo, no es hacer camino al andar, es saber que hay un único camino y una única posada final a la cual podemos llegar para nuestro reposo. Pero el mundo cristiano aporta algo más que supera
la noción valiosísima, por cierto, del homo teoreticus, del homo cósmico y del homo viato, y es el concepto del hombre de la transfiguración, que aparece en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, cuando Cristo enseña el que no puede renacer del agua y del Espíritu Santo, no será salvo, no alcanzará el reino de los cielos. El reino de los cielos se alcanza y se conquista cuando el hombre se convierte en homo transfiguraciones, el hombre de la transfiguración, el hombre de la redención. El hombre que está anclado en la tierra, pero que sabe que su parte definitiva es la tierra del cielo. Y el verdadero nombre que tiene esta noción antropológica, y no hay otro nombre mejor, es el de criatura. Tenemos que educar criaturas. Y la criatura está hecha a imagen de Dios, a similitud de Dios, a imagen de Dios y a semejanza de Dios. La imagen es lo que Dios nos regala, porque Dios es la escritura rico en misericordia. Pero la semejanza es algo que debemos conquistar. Y para eso existe la educación. Para lograr ese tránsito misterioso de la imagen a la semejanza. No se descansa por naturaleza, porque cometeríamos el pecado de Adán y Eva, seré como dioses, pero sí la semejanza analógicamente entendida, es decir, la semejanza que el hombre puede tener con Dios siguiendo el consejo que el mismo Dios nos da: aprender de mí, venir a mí. Y por último, no podremos encontrar la forma de la educación, esa forma tristemente perdida, si no sabemos qué es un maestro, qué cosa debe ser un maestro. Si acaso vale para considerar al maestro esas caricaturas y parodias que vemos en nuestros días, de personajes que todo lo hace en la vida docente, menos dar clase, menos formar al salón, menos edificar las inteligencias. Son presas del activismo, el optimismo proletarizante, obrerista y masificador, que no encuentra ninguna justificación en los problemas económicos. Pero esas personas hacen lo que hacen porque ignoran lo que es la vocación docente. Problemas económicos tenemos todos, tuvimos todos, tendremos todos. Pero el que vive la vocación docente tiene que saber desde el comienzo que nadie lo está obligando, que está haciendo una opción, una predilección. Y esa opción, esa predilección conlleva la posibilidad de tener que vivir activamente. Se supone que lo hacemos en aras de un bien superior. Todo lo demás ya lo sabemos. Que el mundo está al revés y que los grandes titulares, los grandes dueños de las finanzas, son aquellos que no merecerían tener ni un solo peso. Que deberían estar encarcelados precisamente por el asesino diario que comete. Y también sabemos lo que dice la escritura, que robar el salario de un pobre es un delito que está apareciendo. Pero más allá de todo esto que sabemos, que subrayamos, que enfatizamos, que padecemos y que no negamos, el maestro es otra cosa. Mucho más que un asalariado, un proletario o un trabajador de la tiza, como andan diciendo ahora por allí. Santo Tomás tiene un trabajo dedicado a definir al maestro. Se llama justamente así, el maestro. Y la cuestión 11 del Veritate, uno de sus tratados más claros. Y así Santo Tomás dice que el maestro es un motor esencial. Es decir, permite a las criaturas
dimensión de la paternidad, pues bien, el maestro es un padre y debe ser como un padre para sus alumnos. Pero además, sigue diciendo San Juan Tomás, el maestro es un iluminador. Y lo analoga San Juan Tomás con las jerarquías de los coros angélicos, así como los coros superiores iluminan a los coros inferiores, así los maestros verdaderos son los capaces de iluminar a sus discípulos con una luz que no es luz propia, sino una luz recibida y heredada. Pero el maestro también, dirá San Tomás, tiene que ser un artífice, no solamente un experto. ¿Cuál es la diferencia? El artífice es aquel que conoce por las causas. Motor esencial, genitor, engendrador, padre, iluminador, artífice. Y hay algo más que Santo Tomás le pide al maestro: que sea causa ejemplar, que se constituya en un modelo viviente para sus alumnos y que edifique una cátedra que sea la cátedra de la cruz, sostenida y fundada en la pedagogía del verbo. El mismo Santo Tomás fue un ejemplo de este concepto de maestro que nos propone. Cuando al final de su vida se le aparece el mismo Cristo y le dice, según cuenta recitando el Evangelio, Tomás, has escrito mucho y muy bien sobre mí, has trabajado mucho por mí, ¿qué quieres en cambio como recompensa? Tomás le contesta, Señor, yo no quiero otra cosa más. Este es el modelo de maestro. Tal vez en una página del libro 2 podríamos encontrar una buena síntesis de la misión del maestro. El libro 2 dice: buen maestro es aquel que en la asignatura de fortaleza es discípulo de los hechos, que en la asignatura de piedad de los santos, que la asignatura de belleza es discípulo de los poetas, que la asignatura de la amorosidad es discípulo de los artesanos, que la asignatura de bondad es discípulo de sus padres, que la asignatura de alegría es discípulo de sus discípulos. Si lográramos forjar en nosotros un maestro así, pues entonces podríamos intentar recuperar la forma perdida de la educación. Sabiendo, como dice el salmista, que es verdad que estamos sembrando entre lágrimas, porque la vida es un bache de lágrimas. Estamos sembrando entre lágrimas, pero mañana vamos a cosechar cantando. ¿Qué consejo vale a este maestro que quiera sentar? Que sepa que analizar los bienes honestos son más importantes que los útiles y los deleitables, cuyo valor nadie niega, solo hay que saber ordenarlos. Que sepan educar en las virtudes y que sepan educar dando testimonio de las virtudes. Que puedan evangelizar desde la cátedra, como dice el padre de los años, todas las materias son pasibles de nuestra evangelización a partir de esas materias que tenemos. Que sepan valorar claramente el papel de la infancia y el papel de la juventud, sin abajar ambas edades de la vida de las que está bellamente hablando Romano Guardini. Hay que saber inteligir y descifrar el misterio de la niñez, el misterio de la juventud. Y el maestro también necesita recibir otro consejo. Debe tener una formación rigurosa, saber definir, saber distinguir, saber relacionar, conocer por las causas, saber sistematizar, saber explayarse críticamente y tener capacidad sintética.
Pero nada de todo esto, ninguno de estos consejos que con cierta osadía nos permitimos dar a los docentes, ninguno de estos consejos será enteramente válido si ese maestro no tiene de sí mismo y de la función docente una mirada sobre la vida. Cuando estamos ante un maestro con una mirada sobre la vida, tal vez podamos recordarlo de este modo: las hojas, el reloj, un calendario, los lentes, la libreta más reciente, viejos libros del alma, la luz silente, sonido, el amor literario, el aula cuarta, ya que son los años, tema del día es alumbrar la mente, ese pobre acaso indiferente, porque la ayer me dio un buen salario. Cuenta sentir que llevan los dolores, mezcla el día su afán con su salitre, matar a la nueva por antigua, o imagina a Jesús con los dolores. Deja hablar la vida en el pupitre, abre su voz para que se desactive. Reconocerán al maestro verdadero precisamente por esto, porque cuando ese maestro habla, parece que su voz santiguara y bautizara las cosas. Recapitulemos entonces lo que hemos dicho, lo que queremos para nuestros alumnos, lo que queremos para nuestros hijos. Lo que queremos como educadores docentes escolares o como educadores padres, es que sean santos. La única forma de estar al día es siendo santos. ¿Quieren ayunarse? Se preguntaba una vez retóricamente Juan Pablo II. ¿Quieren estar al día? Sean santos. Es la única manera de estar al día. Le pedimos a Dios entonces, para nuestros discípulos y para nuestros hijos, que sean santos. Se lo pedimos de modo particular, concreto, pensando en ese alumno, en ese singularmente. Por él, Señor, por él te imploran las manos juntas del universo. Lleva por tus caminos, dale Señor un ángel nuevo, que lo conduzca de la mano por caridad hasta el cielo, que me lo cuide los hombres, pero le enseñe a amarte de ellos, que me lo guarde de las sombras, de las de afuera y las de adentro, de las que borran tu palabra en el corazón y el pensamiento, que me lo lleve por las cumbres de las nevadas y los vientos, y si te duelen las espinas y los guijarros del sendero, que me demuestre tu camino, tu corazón y tu madero. Yo no te pido para mí, con las grandanzas de la tierra, son grandanzas que terminan donde comienzan las eternas. Que sea pobre en el espíritu, que es la mayor de las riquezas, que sea manso con los hombres para que todos los posea, que tenga sed de la justicia y que tenga sed del agua eterna. Por la gran misericordia de tu dolor se compadezca de los dolores de los hombres, de sus maldades y miserias, que tenga pura la mirada para que puedas verte en ella, que se derrame por su vida tu paz fecunda y verdadera, y que por eso con tu nombre lo reconozcan en la tierra, y que padezca por amarte sin esperar tu recompensa. Todas las cosas que te pido son para el mismo que me has dado, en realidad.